¿Estás bien? ¿Estás bien, man? Ay, espera, espera. No. ¡Puta madre! ¡Alguien que me ayude! Este pendejo. Pónela. ¿Te lastimaste aquí? ¿A mí? Ya, estoy bien. ¿Estás bien? Sí. ¿No quieres descansar tantito? Si quieres, oríllate mejor. ¿Está bien, jefe? Sí. ¿Se te resbaló? No, es que le tocamos el claxon. Esto no lo alcancé a ver. ¿Y así? Dale, gracias. Lo orillamos, jefe. Lo orillamos. Ten, esto. Lo checamos. Yo... ¿Le hablamos al seguro? ¿Estás bien? Pues no sé ahorita, pero me paré un chinga, no sé. Ya sabes que yo soy de efecto retardado. Y es que ya no alcanzó a frenar la moto, ya no. No sé. ¿Te duele? Es que me cayó en la pierna. Sí, yo no sé. Pero, ¿tú estás bien? Te de puras nalgas, ahorita las tengo dormidas. Ok. No me puedo sentar. ¿A quién le hablo? Háblale a Peter. Allá ahí, mejor. Pues ya no tienen que venir. ¿El carro? No tiene carro. Oh, a ver, háblale. No, no creo. Lo tengo grabado. Está grabando. Primer día con lluvia. No te pares. Oye, de ahí fue que nos aventó un carro. Estamos aquí en el Electra del Hotel Ibilla. Pero antes sí se lastimó el pie. Por favor. Sí. Lo bueno que no venían carros de acá, porque yo sí soy más para allá. Y es que le estamos pitando y el güey se siguió. Bueno, pues está en el video. Lo bueno que traía todo. Las protecciones. ¿Quién más le habla? Pero pues no sé, alguien que te pueda llevar. Vale, a ver, gente. Por eso traigan sus protecciones. A mí lo que me falló con las putas botas que no tengo. Chin, ya no tiene pico. Ah, carajo.
Mi primer día con lluvia en la CDMX y pasa esto. Bravo. Pero ¿por qué llama? Pues que venga a perder. Yo pues estoy bien. Al parecer la moto también está bien. Mamá, también tú tranquilízate. Él no tiene carro, no tiene moto, no tienen que moverse. Tranquilízate. Por eso te dije, no le marques. No tienen que venir. ¿Ya? Pues ya, gente, pero... ¿Eh? Sí le pegaste en el frente, pero no es cierto que lo no. Es que sí alcanzamos a frenar, pero pues el agua no se repatina la moto. O sea, le alcanzamos a pegar con la llanta. Ah, con la llanta. Pero en la caída se rompió el espejo. Y ya, pero. El peor es que me cayó en la pata. Ya viene el seguro. Gracias, amigo. Sí. Gracias. ¿Cómo te sientes? Pues me duele mi pie. Sí, es que me mandar asistencia médica. Gracias, es que me... ¿Cómo están? Yo caí, o sea... Sí, ¿cómo estás? O sea, bien, güey. Sí. Bueno, nada más la pata. Como ya me había dado el paso al carro de acá. ¿Qué pedo, Andy? ¿Cómo estás? Pues me cayó en la pinche pata, güey. Ya cuando los escuches, pues me frene. Sí, güey. Porque si me doy más para adelante, pues sí me... Sí llega el impacto de hielo. ¿Viste cómo estás, señora? Pues es que yo caí, o sea, yo como sentí como que volé, o sea, y pero la... Sí, ya. Pero está bien, quiere que la lleve al hospital, quiere que la lleve al doctor, por favor. Ahorita va a venir su asistencia. Sí, ya viene el seguro y también ya viene la asistencia. ¿Nos aguantamos, no? No. No, sí. Oh, me quedo, mi Rorro. Sí, me quedo. Ya viene el seguro de asistencia médica. Sí, sí. Toma, creo que el número está aquí en frente con el Hey, hola amigos, ¿cómo están? Pues como ya lo pudieron haber visto hace unos momentos, ahí está grabado todo lo que viví, lo que pasé, todo lo que pasó con el pequeño accidente que tuvimos el 19 de enero de este 2020. La verdad, ahorita como que no tengo muchas ganas de... Bueno, aparte de que no grabé mucho porque en ese momento la cámara ya ahí se quedó sin pila y tenía que guardar un poco para enseñársela al seguro. De todos modos fue un rollo. Ahorita les tengo que... Como que quiero hacer una videoreacción explicando qué pasó y también contarles lo que ha pasado después de estos días, porque después pues es obviamente llevarla... Obviamente primero estar nosotros seguros, ¿no? Ver que no tenemos ninguna lesión. Afortunadamente yo estoy bien, mi mamá también está bien dentro de lo que cabe, pero pues ella, como pues ya es más grande, pues sus lesiones son un poquito más, tardan un poco más en sanar, ¿verdad? Pero afortunadamente estamos bien. La moto aparentemente en el video no se ve que tiene ningún daño, y aparte de que era de noche, el ajustador pues no notó muchos daños. Está más o menos, o sea, no está tan mal, aún es utilizable, pero no sé. De todos modos voy a hacer una pequeña video reacción y ahí mismo voy a incluir cuando fui al taller que me asignaron la aseguradora de este sujeto. Y pues nada, esperen la video reacción con los comentarios, o sea, vamos a ver el video y voy a ir comentando mi experiencia. Ahorita solo fue solo lo que pasó para que ustedes no se queden también con la duda. Y perdón por no hacer los videos más seguido, porque pues he estado yendo al hospital, regresando, visita al taller. Me han pasado unas cosas horribles, pero se las contaré después. Tampoco he tenido tiempo para grabar el preguntas y respuestas, pero ahí estamos. La verdad yo no estoy al 100% física y mentalmente, no estoy tan motivado. Es lo que me molesta un poco, pero pronto voy a hacer la video reacción y voy a explicar varios puntos que quiero abordar sobre el canal. Y no sé, así que pues ya saben amigos, yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta la próxima. Chao. ¿Estás bien? ¿Estás bien, no? Sí.
Oh.